El tema del proyecto LGBTI también es un tema bastante político y resulta que hay movimientos a nivel internacional que lo están promoviendo. Es interesante saber de parte de ustedes, y esto lo voy a incluir en la pregunta de las soluciones, qué movimientos políticos, qué modelos políticos están realmente sustentando el proyecto LGBTI como política de Estado. Y además de eso, quisiera que mencionaran si parte de las soluciones, por ejemplo, en el caso de ustedes, pudiera ser el matrimonio igualitario o la visibilización más justa de este matrimonio, esto pudiera ser una solución para que ustedes se sientan definitivamente incluidos o, o insertos en una sociedad justa y e legal. Bien, vamos a comenzar planteando soluciones con el pastor Jorge Isea, cuáles son estos modelos políticos que respaldan el, el proyecto LGBTI y cuál es la solución a este conflicto que le está planteando la sociedad, no solo al ámbito político, sino también a la iglesia en general, no solamente a la iglesia cristiana. Eh, comparto plenamente la tesis de Nicolás Márquez Agustín Laje, en su libro El Libro Negro de la Nueva Izquierda, donde se nos está afirmando, de que todo esto es una estrategia de subversión cultural entre otras cosas porque la ideología de género es una auténtica bomba demográfica, ya que podemos ver en Francia cómo el cóctel de las campañas proabortistas, las campañas de ideología de género más sustitución demográfica, en poco menos de una década van a presentarnos un panorama muy distinto en el mundo de Occidente. Holanda, Bélgica y Francia, dentro de muy poco, van a ser mayoritariamente islámicas y sin duda alguna hay un problema de cascada generacional porque eh, tenemos en Francia, en España, un índice de crecimiento de un 1.1% y estos modelos, estos planteamientos filosóficos que más allá, yo tengo que reiterar, no es, no es un asunto de perseguir la intimidad, yo creo que el Estado no debe intervenir en la privacidad de nadie, pero cuando la autopercepción de un sujeto se constituye de forma totalitaria, en la única forma de percibir la sociedad, la idea del género, allí sí tenemos problemas para la libertad de conciencia religiosa, para la libertad de objeción para las libertades civiles incluso de interacción económica, y pienso que los movimientos de izquierda se encuentran muy cómodos en este momento por aquello que decía Gramsci de que la auténtica revolución debía impulsarse desde la superestructura cultural. La escuela de Frankfurt Diez segundos. sin duda alguna nos dejó un legado y todo el Mayo francés con Sartre. Foucault y todo el planteamiento postestructuralista hoy nos enseña que esa subversión cultural tiene profundas implicaciones políticas. Su tiempo expiró, agradecidos con el pastor Jorge Isea. Hacemos la misma pregunta a Mauricio Gutiérrez. Le quiero preguntar cuál es la solución, además qué sistema los respaldan, ¿es el matrimonio realmente una solución definitiva, el reconocimiento de los matrimonios pudiera ser ya una solución definitiva o... También quiero agregar una pregunta. Yo sé que tiene minuto y medio, pero es que hay una pregunta bastante interesante que quiero hacer. El tema de la ideología de género, ¿cómo afecta a la familia? ¿Realmente denigra a la familia o la promueve? Comenzando por lo, la familia, al contrario, amplía el concepto de familia. Definitivamente la familia, como está concebida actualmente y en Venezuela inclusive de manera legal, es este, una familia restringida. Familias este, eh, nucleares, básicamente, donde está papá, mamá y los posibles hijos. Y hay algún comentario. Eh, las, las familias que no pueden procrear dejan de ser familias, dejan de ser reconocidas como familia. O es otro pecado ¿okay? que cometieron alguno de ellos y los está pagando porque no pueden tener hijos. Una pregunta eh, de muy mala intención, por supuesto. Lo otro, este, y ya eh, eh, yendo a la pregunta inicial. El, el, el matrimonio igualitario es una de las luchas, una de las metas que se está buscando, pero hay muchas otras este, reivindicaciones que deben darse. Por ejemplo, una ley marco contra la discriminación en cualquiera de sus formas. Yo tuve la oportunidad de presentar, ante, eh, redactar ante, para el Consejo Municipal de Chacao una ordenanza contra todas las formas de discriminación y fui muy insistente en poner el tema religioso. Porque en los espacios donde la Iglesia católica es mayoritaria, pues eh, opaca a los demás. Este, creo que ese marco de protección es importantísimo. Un marco de protección contra todas las formas de discriminación. La protección la, de la violencia y la, y la vida. Bien, su tiempo expiró, plantea un marco de protección especial. Y pues creo que esto amerita entonces una legislación distinta, una legislación las hay, especial. Hay, hay propuestas. Claro. Eh, esperemos que esas propuestas realmente, cuando se promueve algo, si la propuesta no existe, es algo vacío. Claro. Si lo está planteando es porque ya la propuesta claro, claro, está claro. establecida. No sé si quieren, entre ustedes, pues tocar algún punto en especial, quedó algo en el aire, quedó algo adicional que quiera refutarle al pastor, quedó algo adicional uh -huh. que quiera refutarle a Mauricio en esta oportunidad. ¿Quiere comenzar, sí, pastor? Sí, yo lamento que no se puedan ver las implicaciones muy poco tiempo, políticas, sí. sociales y, y éticas, aún jurídicas, que tiene este debate. De alguna manera, no solamente la NAMBLA como la Asociación Pederasta Mundial, sino también la Planet Parenthood, la, la, la empresa transnacional proabortista más importante que tiene 66 mil clínicas a nivel mundial. Ahí tenemos 33 mil McDonald's y la verdad es que es un auténtico negocio este tema de la ideología de género. Porque el niño también es interpretado, no es un humano, porque después de todo, al no tener interacción Esto es social. ¿Es culpa de la izquierda, pastor? Sin duda alguna, la izquierda mundial está muy emparentada con este movimiento. Y esta es una agenda que ha matrimoniado tanto al sector eh, nacional venezolano de gobierno como a la oposición. Al igual que en aquel momento que le querían dar muerte a Jesús, Herodes y Pilato se dieron la mano, hoy lamentablemente esta, esta ideología que va en contra, en desmérito de la familia. De la preservación aún de nuestra soberanía, porque son presiones transnacionales, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la misma Organización de las Naciones Unidas. Se viene impulsando esta agenda que lamentablemente tendrá profundas implicaciones geopolíticas y demográficas. Es una bomba de tiempo demográfica algo, porque deprime socialmente su crecimiento. Algo que agregar. Sí. Este, cualquier acción que se hace hacia afuera en lo público es político. Cualquier ideología, cualquier gobierno ¿okay? que reconozca la igualdad absoluta ¿okay? y las libertades absolutas eh, de los individuos debería reconocer los derechos en igualdad de condiciones de las parejas del mismo sexo, de las personas pertenecientes al colectivo LGBT, incluyendo el tema del matrimonio igualitario. Se, se habla de muchas teorías, muchas filosofías, mucho... y la discusión no es teórica, la discusión es humana. Okay. Las personas pertenecientes al colectivo LGBTI se están muriendo, están siendo agredidas. Por los cuerpos de seguridad están siendo agredidas por el discurso de las iglesias y del gobierno bueno, y de muchos partidos políticos y voceros gubernamentales. Usted Entonces, practica alguna religión? Eh, sí, yo soy católico. Es católico. ¿Usted lo recibiría en su iglesia sabiendo por que supuesto, es homosexual? Y, por supuesto, con todo y católico, cariño, Mauricio, y siendo, y siendo además homosexual. Y viviendo con un homosexual, haciendo familia con él, lo recibiría en su iglesia. La iglesia es una comunidad terapéutica. ¿Usted, usted me comunidad. casaría con mi pareja? Ah, no, de no, ninguna manera. ¿Entonces me está excluyendo? No, no, porque usted, Me recibe, pero con limitantes. No, de ninguna entonces, manera. Entonces, eso no es. Porque recibir. la libertad eso tuya. Es demagogia. Es demagogia. Es demagogia. De ninguna manera, porque sería. Demagogia y. Una, sobre fíjate, todo. el matrimonio solo existe. De hecho, la matriz filológica es matriz. Ninguno de ustedes dos tiene matriz para promover una re, una realidad reproductiva. Y las mujeres que les ustedes la, fíjate que de no alguna manera, tienen, eh, tampoco solamente una sería una oh, una wow, subversión okay, del okay. orden natural y esto va mérito de las grandes cambian. libertades que Occidente. Las leyes naturales ha cambian, cambian las leyes. Las leyes naturales del son hombre, permanentes. No. Bien. Bueno, Nosotros la... lamentablemente hemos llegado al final de Podium por el día de hoy. Agradecido con ambos invitados por acompañarnos, por presentar sus puntos de vista. De esto se trata: Podium, del respeto al pensamiento del otro, el de, del respeto a las diferentes corrientes y, por supuesto, de plantear soluciones. A ustedes, agradecidos por la sintonía, por posicionarnos siempre los fines de semana como el mejor programa de los domingos y, además, como el mejor programa y el único debate del país será hasta el próximo domingo desde este podium con jalim naín donde la fuerza no está en la confrontación sino en la solución ya va vamos a hacer una promo que allí porque vamos a